Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta primera masterclass del mes de octubre. Hoy, lunes 2 de octubre, os traigo un método que creo que os va a sorprender, aunque ya se está dando a conocer, eh, como pasa con otras terapias y métodos naturales, no es una técnica nueva, lleva muchísimos años eh, practicándose, pero... Como pasa siempre en Occidente, siempre eh, suele llegar tarde casi todo. Hoy vamos a hablar de la técnica de Jin Shin Jutsu. El Jin Shin Jutsu está basado en la acupuntura, en la medicina tradicional china, y el fin de esta técnica es eh, con las manos, con los dedos principalmente, equilibrar el chi, el ki. Como introducción aunque ya he hablado muchas veces del chi, el chi o el ki es la energía, eh, digamos, universal. Es esa energía que los hindúes llaman prana, que lo impregna todo y que da vida a todo. Sin el chi, sin el ki, nada puede tener vida. Y en las personas, cuando el ki o el chi está desequilibrado, mucho tiempo, aparecen enfermedades y hasta la muerte. Por ello, en la medicina tra eh, tradicional china es muy importante el equilibrar, el tener equilibrado la energía. Eh, somos cuerpo físico, por tanto hay que cuidar nuestro cuerpo eh, dándole un alimento adecuado, bebiendo al menos dos litros de agua, porque el 70% de nuestro cuerpo es líquido, es agua, eh, durmiendo suficiente comiendo verduras y poca carne, haciendo ejercicio, etc. Nuestro cuerpo debe ser cuidado. Pero nuestra energía también. Es decir, un ser humano se compone de cuerpo, mente, emociones y energía. Y de las siete leyes universales o siete leyes metafísicas, una de ellas dice que todo es energía. Por tanto, siendo conscientes de que eres energía, tienes que aprender a equilibrar esa energía. Hay muchísimos métodos para equilibrar la energía. Uno de los que yo practico hace muchísimos años es el Reiki, que lo que hace es el reikista canaliza esa energía universal, el ki o el chi, para después eh, trasladarlo al paciente o a él mismo primero. También el qigong o el tai chi es otra forma de equilibrar la energía. La utilización de cuencos tibetanos o cuencos de cuarzo también ayuda a equilibrar la energía. La meditación trascendental, la meditación profunda diaria, también ayuda a equilibrar la energía. Pero el método que hoy te voy a traer, que ayuda a equilibrar la energía, el yin shin es un método que puede acceder cualquier persona. Sobre todo está pensado para las personas que tienen... Eh, prisa o que no, que no tienen tiempo de estar haciendo otro tipo de métodos eh, que requieran más tiempo de estudio o atención, dado que el sin yutsu es básicamente eh, rápido, aunque ahora voy a dar algunos consejos. Bien, empecemos. Como decía mi abuelo, vamos a empezar por el principio. El Jin Sin tiene sus raíces en Japón y fue en el año 1900 cuando Hiro Murai, que fue reconocido un sabio japonés, eh, estando terminal, es decir, los médicos le habían dicho que se iba a morir en meses, pues tuvo una revelación o una inspiración y se fue a un monte a hacer ayuno. Esto me recuerda un poco a la historia de Mikao Usui, el creador o el receptor de los símbolos del reiki. Igual que Mikao Usui, eh, Hiro Murai, pues estando en esa montaña recibió una inspiración en la cual eh, básicamente se basaba en trabajar con mudras o movimientos de los dedos para equilibrar la energía de forma rápida. Recuerdo que este hombre, Hiro Murai, estaba sentenciado a morir en meses. Una vez que bajó de esa montaña con esa revelación, empezó a practicar en él mismo. En la técnica de Jin eh, Shinjutsu, y milagro, milagrosamente no murió, sino vivió muchísimos años, centenario, creo que eh, vivió ciento y pico de años. Eh, esa técnica que, digamos, descubrió eh, Hiro Murai, pues ha sido traspasada después o ha llegado a otros maestros de Reiki, maestros espirituales, terapeutas, que digamos la han perfeccionado, mejorado para eh, poder dar una utilidad sobre todo, y eh, como decía antes, rápida. Bien, ¿qué beneficios puedes obtener con Jin-Shin-Jutsu? Vamos a ver qué beneficios. Bien, los principales beneficios de practicar a diario. Ojo, a diario. ¿Por qué hago tanto eh, énfasis en a diario? Porque muchos de mis alumnos que han recibido cursos eh, conmigo de, de Reiki u otras terapias, eh, muchos cogen mis cursos, los han cogido con euforia, una semana, 15 días, un mes, y luego dejan de practicar. El Jin Shin Jitsu eh, necesita que cada día trabajes con. con con los dedos, como ahora te voy a enseñar, para equilibrar tu energía. No es solo cuando a ti te apetezca, cuando estés mal, que es lo que suele hacer la gente. Bien, dicho esto, los beneficios, los beneficios principales de, de practicar Shin Jutsu estarían la reducción del estrés y la ansiedad, el alivio del dolor, mejora el sueño para la gente que sufre insomnio. Eh, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a mejorar la digestión. Pero yo personalmente puedo decir que si algo me sorprendió de esta técnica, que conozco hace muchísimos años y la practico, es en el aspecto emocional, la rapidez que tiene de eh, decir, de alguna manera, regular o calmar cuando uno emocionalmente está mal. Por tanto, es verdad que puedes ayudar a que todo tu cuerpo mejore o se equilibre utilizando esta técnica a diario, pero como digo, si algo resaltaría de esta técnica, del Ginseng Jutsu, es cómo afecta las emociones de una forma rápida, casi instantánea. Bien, eh, esta técnica atribuye a cada dedo, a cada dedo, un órgano un órgano. Un, un órgano del cuerpo y una emoción. Vamos a conocer cada órgano, cada órgano que corresponde a cada dedo y cada emoción. Bien, vamos con los dedos. El dedo pulgar, o gordito, como le llaman a algunos niños, el dedo pulgar está relacionado con el estómago y el bazo. Y de, además está relacionado con el estrés, cuando hay mucho estrés y preocupación. Bien. Eh, el dedo índice tiene relación con el miedo, muy importante, con el miedo y está relacionado este dedo con los órganos de los oídos, los riñones y la vejiga. El dedo corazón, el dedo corazón o medio, el dedo corazón tiene que ver con la agresividad, con la ira y también con el cansancio derivado de, de esto. Las personas que están siempre con ira, con, con enfado, con agresividad, acaban agotadas. Y el dedo corazón también está vinculado, tiene que ver con el órgano, la vesícula biliar y el hígado. Bien, vamos con el anular, donde llevamos aquí en España el anillo de casados, el anular. El anular está conectado con el intestino grueso y el pulmón. Y tiene que ver con estados de tristeza. Eh, es también este dedo muy importante cuando vas a tomar una decisión en tu vida y tienes dos caminos y no sabes qué hacer, eh, trabajar este dedo te puede ayudar. Y vamos ya con el, con el pequeñito, con el meñique. Eh, esto es para las personas que no son auténticas, para los hipócritas, para los que eh, les gusta aparentar una cosa que no son. Eh, también tiene que ver con la ansiedad, la apatía y la falta de energía, cuando uno está bajo de energía. Y está ligado al corazón y al intestino delgado. Bien, estos serían los principales, eh, digamos, eh, atributos de cada dedo. Bien, antes de explicarte cómo trabajar con, con esta técnica del Jin Shin algo importante. Bien, para que te funcione es importante la respiración. En, en todas las técnicas de, de medicina tradicional china, en el chikun, en, en todas las técnicas, en, eh, se requiere entender que por la respiración entra el chi, la energía eh, suprema. Por tanto, cuando vayamos a trabajar cada, cada uno de estos uh, dedos. Eh, es importante siempre respirar. Bien, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle a esta técnica? A ver, puedes utilizar todos los dedos, es decir, trabajar con todos los dedos y con, el, con la palma de la mano, con las dos manos, o eh, hay personas que igual, por ejemplo, trabajan por la noche las dos manos porque tienen más tiempo, porque trabajar las dos manos puede llevar más de una hora. Esto no es algo que se haga eh, así, porque se recomienda trabajar en cada dedo cinco minutos, pero con descansos de 30 segundos. Es decir, coger cada dedo, ahora os explico cómo se hace, estar con cada dedo 30 segundos, coger aire y descansar y volver al mismo dedo. Es decir, se recomienda con cada dedo cinco minutos. Y como digo, hay personas que, por ejemplo, por la noche trabajan todos los dedos para equil equilibrar su mente y su cuerpo y por la mañana, por el día, lo que hacen es trabajar el dedo que necesitan para la ansiedad, para tomar una decisión, se centran en ese dedo, ¿vale? Se puede hacer o yo recomiendo hacerlo de las dos maneras. Solo utilizar un dedo que necesitas no es apropiado. Alguien puede decir, pero si yo no tengo mal el intestino, ¿por qué tengo que, que equilibrar ese dedo? Pues, porque aunque no tengas mal el intestino, el activarlo, el equilibrar la energía de ese intestino, hará que ese órgano esté sano. No solo vamos a recurrir a esta técnica cuando estemos enfermos, porque la medicina eh, natural lo que quiere sobre todo es prevenir. Bien. Antes de empezar a practicar el Shin Jutsu, hay que hacer una postura que es la que nos va a ayudar a que toda la energía esté equilibrada, todos los chakras equilibrados. Es decir, la primera postura que hay que hacer siempre antes de trabajar con los dedos es esta que te voy a enseñar. Cogemos, por ejemplo, la mano derecha y la ponemos aquí, apretando, y lo mismo con la otra. Espero que no se oiga ruido en el micrófono. Bien, y apretamos. Y así estamos varios minutos respirando profundamente. Es importante apretar con los dedos y tener los dos brazos que se levante un poco, no pegados del todo al pecho, que se levante un poquito. Y lo importante es apretar con las dos manos, no, no, no pueden estar sueltas las manos. No, apretar. Y así estamos por lo menos cinco minutos. Esta primera postura de la técnica Yin Shin Jutsu va a hacer que toda tu energía se prepare, se active, se equilibre para después. Trabajar con los dedos. Bien. Eh, esta técnica es muy extensa y muy profunda. Y decirte todos los pasos, todos los, todas las eh, técnicas, eh, sería muy largo. Pero yo he seleccionado, digamos, eh, los puntos, una serie de puntos que son los que más se necesitan o los que más se utilizan. Pero como digo, sería bueno que hagas un curso o puedas leer un libro completo de Jin Shinjutsu. Vamos a conocer algunas de estas técnicas eh, que además te vas a sorprender porque en la mayoría de los casos, por no decir en el 99% de los casos, es casi instantáneo. Casi al hacerlo uno siente los beneficios. Y luego cuando ya hay enfermedades crónicas o problemas emocionales crónicos, obviamente quizá necesite unos días o unas semanas para que la persona necesite sus beneficios. Vamos a conocer algunas eh, técnicas eh, para algunas dolencias con la técnica de jin yu Jutsu. Bien, vamos a comenzar con una técnica de jin yu Jutsu para calmar o equilibrar o encontrar el equilibrio emocional tan importante para la salud en general. Recuerda la frase eh, mensana. En es cuerpo sano, es decir, el cuerpo estará sano si la mente está sana. Vamos a coger, por ejemplo, el dedo eh, de la mano, el dedo índice de la mano derecha, y lo vamos a poner como si fuera una cueva en la otra mano. Lo vamos a agarrar y lo vamos a agarrar tan fuerte, vamos a apretar tan fuerte hasta que sintamos el latido, nuestro latido del corazón. Cuando ya lo sintamos, lo que tenemos que hacer es aguantar 30 segundos apretando el dedo y respirando profundamente por la nariz y expulsando por la boca. Así 30 segundos, ¿de acuerdo? Yo no estiro 30 segundos por no alargar la, ma no alargar la masterclass. ¿Vale? Pasado los 30 segundos, estiramos los dedos, los ponemos encima de las rodillas y respiramos. Y volvemos a repetirlo otros 30 segundos, apretando hasta que sintamos el latido del corazón. Y así, otra vez, ponemos las manos en las piernas. Y después, pasados 5 minutos, lo hacemos con el otro dedo, al revés, con el otro dedo. ¿De acuerdo? Hacer esta técnica todos los días va a hacer que sientas paz, equilibrio emocional, va a hacer que te sientas bien. Solo practícalo. Seguimos. Son muchos los pacientes que en 25 años me han venido con fobias, con miedo. El miedo es uno de los principales enemigos del ser humano. Por el miedo mucha gente no hace proyectos, no se casa, no se compromete en relaciones, etcétera, etcétera. Y mucha gente sufre de ataques de pánico, ansiedad y otros derivados del miedo. Para controlar a aquellos que sufréis de ansiedad o miedo, porque la ansiedad y el miedo son primos hermanos. Vamos a hacer esta técnica de Jin Shin Jitsu. Mirad, tienes que formar un círculo cogiendo la punta del pulgar, de tu pulgar, perdón. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto: tu pulgar, tu pulgar, el dedo gordo, lo ponemos así, haciendo un círculo perfecto y apretamos fuerte a la vez que respiramos profundamente. Y así vamos a estar 30 segundos. La clave es apretar. Si solo lo dejas ahí puesto no funciona. Hay que apretar. No tanto hasta que duela, pero sí que notes una presión importante. ¿De acuerdo? Una vez que has hecho 5 minutos esto, es decir, 30 segundos ahí, estira los dedos, vuelves a poner las manos en las rodillas y vuelves a repetir otros 30 segundos hasta unos 5 minutos. Y luego repetimos con la otra mano. Esta técnica de Jin Shin Jutsu ayuda a controlar el miedo y la, la ansiedad de una manera increíble. Solo pruébalo. Bien, armonía. Esa palabra que tanto me gusta, mi armonía, equilibrio, armonía. Eh, me recuerda a la carta de la templanza, la carta del tarot de la templanza, que tiene dos jarrones eh, de agua. Eh, que representa la armonía de la persona que está equilibrada en todos los campos. Bien, para encontrar la armonía hay una técnica en Yushin Jutsu también muy potente que es eh, vamos a coger la palma de la mano y vas a coger por ejemplo dos dedos y en el centro de la mano Vas a apretar fuerte, todo lo fuerte que puedas, y a la vez que haces eso, todo lo fuerte que puedas, lo máximo que puedas, y coges mucho aire. Así, 30 segundos. Apartamos las manos, estiramos los dedos, las ponemos en las rodillas, y así, 5 minutos, y luego con la otra mano. Hacer esta técnica va a ayudar a que estés en paz, en armonía, en equilibrio, como ni te imaginas. Bien, y por último, muchas de las personas que he tratado en estos 25 años me han manifestado que tienen problemas de sueño, insomnio o duermen mal. Pues también hay una técnica con Jin Zinjutsu para dormir profundo y bien. Obviamente, se recomienda. Hacer esta técnica antes de irte a dormir, en el momento que estás en la cama. Bien, eh, coges el pulgar, es parecida, muy parecida a la anterior, eh, muy parecida a la anterior, pero con la diferencia de que en vez de con dos dedos lo vamos a hacer con el pulgar, de acuerdo? Vamos a girar en dirección a las agujas del reloj, como si estuviéramos aplastando una pulga. ¿De acuerdo? A la vez que respiramos profundamente. Bien. Después de 30 segundos, ponemos las manos en su lugar y volvemos a repetir, y luego con la otra mano. Bien. Estos son, como digo, algunos ejercicios prácticos para eh, algunas dolencias, pero obviamente hay muchos más ejercicios y más, eh, más extensos, pero. La idea de esta masterclass es eh, introducirte o enseñarte qué es el yin sin Jutsu para que luego si tú quieres puedas hacer un, un curso o puedas hacer eh, o leer algún libro, que hay muchísimos libros de este tema, porque una vez que empieces a practicar con estos ejemplos que yo te he dado, solo con, con esto que yo te he enseñado hoy, vas a notar una mejoría muy grande. Así que espero y deseo... Que esta técnica que hoy te he mostrado, el yin sin jutsu, pueda ayudarte a equilibrar, que es el fin de esta técnica, tu energía. Si equilibras tu energía, equilibras tu cuerpo. Si equilibras tu cuerpo, equilibras tu mente y tus emociones, y por tanto tienes plenitud en tu vida. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este lunes. Gracias a todos los que en el chat escribís, saludáis. Y recordar, si sí, recuerdas, si todavía no te has suscrito a mi canal, estás tardando, porque al suscribirte, que es gratis, YouTube te va a avisar siempre de los vídeos que yo suba. Y si te han gustado, dale a like, a la manita, ok, me gusta. Y también, por favor, si te gustan mis vídeos, las entrevistas que hago en mi canal, pues compártelo. Y eh, cuéntaselo a tu familia, a tus amigos. Nos vemos muy pronto en este canal. Bendiciones. Gracias.